Y hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, ya estamos en la clase número 176 y hoy continuaremos aprendiendo hebreo escuchando la mejor manera de aprender hebreo y no solo hebreo sino cualquier otro idioma. Y te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale, dale ya en la campanita que se encuentra en la parte superior, inferior, eh, derecha de tu pantalla. De tu dispositivo móvil o de cualquier otra plataforma de la cual estés utilizando. Eh, y eh, suscríbete ya a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis clases, ninguna de los videos. Y también, si te gustan mis videos, dale me gusta, compártelos y deja tu comentario, y los estaré leyendo y contestando. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video en el día de hoy. ¿Qué veremos rápidamente en el día de hoy? Aprenderemos sobre, vamos a ver un texto que se llama Una taberna en Jerusalén. Vamos a ver un, un, un texto sobre esto. Veremos el diccionario que siempre hacemos de las palabras desconocidas y por, y por supuesto la frase del día. Muy bien, y entonces comenzamos sin, ya, sin más preámbulo con esta eh, clase y como lo venía anticipando, el nombre del de, texto que leeremos hoy es Una taberna en Jerusalén. Así se llama el texto del día de hoy. No lo tenemos en hebreo, pero en hebreo taberna, la palabra taberna lo encontramos aquí dentro del texto que se dice pad, pav, ok? pav, pav es eh, una taberna, pav y eh, en Jerusalén beigushalaim pav Beirushalayim, o sea una taberna en Jerusalén y vamos a comenzar entonces a leer con la vamos a empezar con la primera frase que dice lo siguiente beigushalaim barjov anevim yesh pa'av miuchad ¿Ok? y se llama eh, zo, eh, sería zush sería eh, zusha en los profetas, Zusha Baneviim. Ok, Zusha es un poco complicado el nombre, es simplemente un nombre, Zusha. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Dice Beirushalaim, Beirushalaim es en Jerusalén, por supuesto. La palabra Barrehov es en la calle. Barrejov Haneviim. Esta palabra Neviim es la palabra profetas en hebreo. Navi es un profeta Neviim, muchos profetas. Por lo tanto, Barjoba Neviim es la calle de los profetas. Neviim viene siendo el nombre de la calle, la calle de los profetas. Yesh es el verbo haber conjugado en presente, sí, hay. Pa'av una taberna, miuhad especial, pa'av miuhad, una eh, taberna especial. Y el nombre de la taberna es Zusha, Zusha. Baneviim, o sea, en los profetas, Zusha en los profetas. Sería el nombre de esta taberna. Siguiente frase. Hamakoma ze hu gam gammisada kashera ve gam la voz veleda ver a la Torah, a la avoda ve a la política. Otra vez, Hamakoma ze hu pav o sea, este lugar. Es tanto o también una taberna, ¿sí? Amacomas de este lugar. Gam, o sea, también. O también puede ser es tanto, ¿sí? Eh, paav, o sea, una taberna. Eh, gamisada, como también un restaurante. Es un restaurante. kshera, kshera quiere decir kosher, que es un restaurante kosher, de comida kosher. Vegam y también macom es un lugar. La es el verbo venir. Es un lugar para venir. Veledaver es el verbo hablar en su forma infinitiva. Y hablar a la Torah, o sea, sobre la Torah, coma a la avodá, sobre el trabajo, avodá es trabajo. Y ve a la política y sobre la política. Siguiente frase: "Bapa'av ro'im et kol hami vami shel Eiroshalaim". Otra vez: "Bapa'av ro'im et kol hami vami shel Eiroshalaim". Bapa'av en esta taberna. Bapa'av ro'im es el verbo ver conjugado en presente para ellos, o sea, vemos o también para nosotros vemos, et col, ha -mi", la palabra mi es quién, mi, o sea, esto lo que quiere decir, este, esto es una, una expresión en hebreo, y lo que quiere decir es a todas las personas, et col, ha -mi va a mi, o sea, todas las personas, shel y de Jerusalén, o sea, en esta taberna vemos a todas las personas de Jerusalén. Pohshim Sham studentiot ve studentin Seirin. Anashim Mimea shaharim, professorim mea universita. Ve Anashim Hashubim va política a shalmit. Otra vez. Pohshim Primero que todo, la palabra Pohshim es el verbo encontrarse conjugado en presente para ellos. O sea, ya se encuentran. Sham allá, la palabra allá es sham. Estudentiot, o sea, estudiantes mujeres y y estudiantes hombres. Seirim jóvenes, seirim es el adjetivo jóvenes. Coma anashim personas. mimea shaarim, o sea, de las cien puertas, es un sitio, un lugar, el nombre de un lugar. Profesorim que es profesores, a universita, o sea, de la universidad, ve Anashim Hashubim y personas importantes, va política a Irushalmit, de la política o en la política, va política, en la política, Jairushalmit, Jerusalén, de la política de Jerusalén o oh Jerusalén. Siguiente frase, Anashim Baim, la paav ve mafzikim, la rutz y a amodernim. Otra vez, anashim, las personas, anashim. Baim, el verbo venir conjugado en presente para ellos, vienen. La paav, o sea, a esta taberna, la paav a esta taberna. Ve mafzikim, el verbo parar conjugado en presente para ellos, se detienen o paran. Y paran la rutz. Es el verbo en su forma infinitiva de correr. Paran de correr. Y o sea, con la vida modernim, Moderna. Paran de correr con la vida ajetreada de la vida moderna. Siguiente frase: Hem ohlim leat, shomim musica yeudit, shotim yain, sharim velomdim Talmud. Otra vez. Hem, que es el. El, el, el pronombre ellos, hem, ochlim es el verbo comer conjugado en presente para ellos, o sea, comen, hemolhim, ellos comen, leat, despacio, coma, eh, shomim es el verbo escuchar conjugado en presente para ellos, shomim, escuchan, música y música judía y Shotim es el verbo beber, conjugado en presente para ellos, beben. Yain, vino. Sharim, el verbo eh, cantar, conjugado en presente para ellos, cantan. Velomdim y estudian, el verbo estudiar, conjugado en presente para también ellos, lomdim. ¿Qué estudian? Talmud, el Talmud, que es un libro religioso eh, judío. Siguiente frase. Basusha, Basusha, Yesh, Ogel, Yeudigmo, mo, eh, mo gefiletfish. Gefilet fish, ve kugel. Perdón por la pronunciación aquí. Esto es eh, son nombres y por lo tanto es un poco de, difícil de pronunciar porque no son nombres en hebreo. Pero aquí la pronunciación correcta sería. Si no estoy mal, eh, Gefilet, Gefilet fish. ¿sí? Fish, como en inglés, gefilet fish, ve kugel. Que son dos platos típicos judíos de comida. Ok. O sea, aquí lo que nos dice es lo siguiente: Bezusha, Bezusha. O sea, en Zusha. Zusha es el nombre, como habíamos dicho, de esta taberna. Bezusha. y es, es el verbo eh, haber conjugado en presente en su forma positiva, o sea, en Zusha hay ogel comida, yehudi, judía ok como, o sea, como el, el eh, gefilet fish, que es el que venía diciendo ve el kugel, o el kugel ok, siguiente frase Bazusha me devrim al espinosa Alatanaj, alayomion, veshoalim, shelo, gdolot, vektanot, alahayim. Otra vez. Bazusha, otra vez el nombre del de sitio, Bazusha, o sea, Enzusha. medavrim, es el verbo hablar conjugado en presente para ellos, habla, al, es sobre, espinosa, es espinosa, que es el nombre de un filósofo famoso en ese tiempo, coma, a la Tanaj, sobre la Biblia. Tanaj es Biblia. A la Yom Yom, sobre el diario vivir. Yom Yom viene de la palabra Yom, que es día. Por lo tanto, Yom Yom es diario vivir. Veshoalim, y hacen preguntas. Shoalim es el verbo preguntar conjugado en presente para ellos. O sea, literalmente sería y preguntan. ¿Ok? ¿Qué preguntan? She elot, Shelot son preguntas, pero en español nosotros no decimos preguntar preguntas. ¿sí? Por lo tanto, la traducción sería y hacen preguntas, ¿verdad? Y hacen preguntas. Gdolot, grandes, vectanot y pequeñas. Alahaim. Sobre la vida. Siguiente frase: Shai el Ami, hu Ava, Shai el Ami es el nombre de la persona, el fundador del lugar. hu Haava, él es el padre. Shelamakom del lugar. Huomer. ze de kmo Beit, Yain, Yeudia, Shan, Bair, Ktana, Bepolim, Be Rusia, Be Hungría o Be Mekomota, Gerim, Be Europa. Otra vez. Omer, O sea, Hu es el... Pronombre él, y omer es el verbo decir con presente para él. ¿Ok? O sea, él dice. Dos puntos. Apache. Esta taberna hukmo es como beit y una casa del vino. ¿Sí? O una casa donde venden vino. Beit y Yehudi. judía. Yashan, vieja, una casa del vino judía vieja, ¿ok? Bair, Ktaná, o sea, en una pequeña ciudad. Bair, ese, en una ciudad, Ktaná pequeña, o sea, o sea en una pequeña ciudad. Bepolin, en Polonia, coma. Be Rusia, en Rusia. Be-Hungría, o sea, en Hungría. O Bemecomot. O en lugares, mekomot son lugares, ajerim, otros, o sea, en otros lugares, de Europa, en Europa. Y la última frase. Im ojel tov ve y música tova, anashim o avim etaolam ve et Anashim ajerim. Ok, hasta aquí. Im ojel <coughs> tov, <coughs> con buena comida, im ojel tov. Im es con ojel, es comida tov, buena, o sea, con buena comida. Ve im y con música tova. o sea, y con buena música. Anashim o javim, etaolam, la gente o las personas. O javim es el verbo amar conjugado en presente para ellos. Aman, la gente ama. Etaolam, al mundo. Ve eta anashim a y a las personas y a las otras personas, ¿ok? Bapaav Sheli Kulam Javerim Kulam Jaim Beshalom U Beahava otra vez, Bapaav ze. perdón, Bapaav Sheli, o sea, en mi taberna Kulam, todos Kulam, todos Javerim, son amigos, punto Kulam, todos Jaim, es el verbo vivir conjugado en presente para ellos, viven Ojo, porque Jaim también es vida, ¿no? Pero en este caso, según el contexto, se está refiriendo al verbo, ya no al sustantivo, sino al verbo. Ellos viven. Kulam Jaim, Beshalom, en paz, ube a y en amor. Muy bien, ahora lo voy a leer todo completo. Dice lo siguiente: Beirushalayim, Baneviim, Baneviim. המקום הזה הוא גם פאב, גם מסעדה כשרה וגם מקום לבוא ולדבר על התורה, על העבודה ועל הפוליטיקה. בפאב הזה רואים את כל עמי ועמי של ירושלים. פוגשים שם סטודנטיות וסטודנטים צעירים, אנשים ממאה שערים, פרופסורים מאוניברסיטה ואנשים חשובים בפוליטיקה הירושלמית. אנשים באים לפאב הזה ומפסיקים לרוץ עם החיים המודרניים. הם הולכים לאט, שומעים מוזיקה יהודית, שותים יין, שרים ולומדים תלמוד. בזושה יש אוכל יהודי כמו גפילט, פיש וקוגל. בזושה מדברים על הספינוסה, על התנ״ך, על היומיום, ושואלים שאלות גדולות וקטנות על החיים. שי אלעמי הוא אבא של המקום. הוא אומר, הפאב הזה הוא כמו בית יין יהודי ישן בעיר, הקטנה, בעיר קטנה, בפולין, ברוסיה, באוגריה או במקומות אחרים באירופה. עם אוכל טוב ועם מוזיקה טובה, אנשים אוהבים את העולם ואת האנשים האחרים. בפאב שלי כולם חברים, כולם חיים בשלום ובאחווה. Muy bien, y ahora pasamos al diccionario rápidamente de palabras desconocidas. Comenzamos con la palabra pav. Por supuesto que la primera vez que la escuchamos, pav es una taberna y muchas tabernas pavim. Pav, pavim. Siguiente palabra, una eh, palabra que es sinónima a la anterior y es eh, misbaa. La palabra misbaa y misbaot. Misbaa, misbaot, que es también tabernas taberna o tabernas. Misba'a, misba'ot. Siguiente palabra, la palabra naví. Naví es el, un profeta. Y nevi'im, muchos profetas. Naví, nevi'im. Naví, nevi'im. Siguiente palabra, el verbo leafzik. El verbo leafzik es el verbo parar, detener. Y si lo conjugamos en presente, en todas sus formas nos quedaría mafzik para masculino singular, mafzika. Femenino singular, mafsikim, masculino plural, mafsikot, eh, femenino plural. Otra vez, leafsik, ok, mafsik, mafsika, mafsikim, mafsikot. Y el nombre de la acción de este verbo sería afsaká, afsaká, que significa corte, descanso o paro. Todas estas palabras son correctas, afsaká. Siguiente palabra, la palabra yomión. Yomiom es la palabra diario vivir. Y el eh, adjetivo de esta palabra es iomi. Por ejemplo, yomi que significa diario. Por ejemplo, eh, el pago diario. Ese diario es un adjetivo. Y ese diario viene siendo yomi. Yomi. Para mujer, IOMIT, para muchos yomi, y para muchas, iomiot. Otra vez, yomi. Yomit, Yomiim, Yomiot. La palabra yain. La palabra yain es el, la palabra vino. Entonces eh, yain es la palabra vino. Esto lo vimos dentro del texto, yain, y hay una eh, diferencia y no se confundan con la, la palabra yam, porque yam es muy parecida a yain. Pero yam, que es con M, significa mar. Ojo, yain, yam, muy diferente. Yain. Que es con N al final, y Iam, que es con M al final, es mar. Iain, Iam. Siguiente palabra, la palabra Polin, es la palabra Polonia, es el país de Polonia. Y eh, el gentilicio sería Polani, Polanit, Polanim, Polaniot. Otra vez, Polin sería Polonia. Polani, Polanit, Polanim, Polaniot, que sería polaco, polacas o polacos, ¿verdad? Siguiente palabra, la palabra misada. Misada es la palabra restaurante y muchos restaurantes misadot. Misada, misadot. La siguiente palabra es la palabra tsair. tzair, que es la palabra, es joven, viene siendo un adjetivo, el adjetivo joven. Tseir, tseira, viene siendo para una mujer. Tseirim, muchos hombres, tzairot, muchos muchas mujeres jóvenes. Otra vez, Zair, Seira, Seirim, Seirot. Última palabra, la palabra Torah. La palabra Torah es la ley, la ley de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia, la Torah. Bueno, muy bien, y entonces llegamos a la última parte de esta clase, de esta clase que es la frase del día. Antes de despedirnos, la frase es la siguiente: Bajaim lo ra'iti pav shel yehudim datiim be'yerushalayim. Otra vez: Bajaim lo ra'iti, en la vida no había visto pav, una taberna shel yehudim datiim de judíos religiosos be'yerushalayim, en Jerusalén. Bajaim lo ra'iti pav shel yehudim datiim be'yerushalayim. Muy bien, amigos, y me despido. Nos estaremos encontrando Dios mediante en el día de mañana con más esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 Minutos. Aprendiendo Hebreo Escuchando.